El mayor riesgo de fraude electoral se registra en el departamento de Córdoba. Allí, el líder de una comunidad negra asegura que un alcalde le ofreció contratos con el gobierno si guiaba a su gente para que vote por dos candidatos. Enrique Tapias. Silvia, el ministro del Interior aprovechó la oportunidad para pedirle a los cordobeses que se la tomen suave si sus candidatos pierden, porque en las elecciones pasadas quemaron varias registradurías. Ricardo Martínez, líder de las comunidades negras en San Antero, denunció que el alcalde de ese municipio, Reinaldo Martínez, le ofreció un contrato a cambio de apoyar a dos senadores. Él me dice a mí que él tiene dos candidatos al Senado, el señor Musa Bezaile y la señora Led Casado. Me dice que está dispuesto a entregarme un contrato de 100 millones de pesos para que yo le vote por alguno de los dos. San Antero y otros 18 municipios de Córdoba están en la mira del gobierno ante la posibilidad de fraude electoral. Según el ministro del Interior, la misión de observación electoral ya tiene un listado. En riesgo extremo, San Andrés de Sotavento. En riesgo alto, Chimá, Chinú, Buenavista, Momil, Cotorra, Purísima, Moñitos, Pueblo Nuevo y San Pelayo. Esos son según la MOE. El ministro Iragorri aseguró que el gobierno tiene su propia información de los sitios con alta probabilidad de fraude. Sagún, Puerto Nuevo, Pueblo Nuevo, Ciénaga de Oro, Chinú, Tuchín, Moñitos, Los Córdobas, Montería, Montelíbano, Tierra Alta y La Apartada. El ministro del Interior pidió a los cordobeses mantener la calma y no promover desórdenes públicos como hace 4 años si sus candidatos no salen elegidos.